Existen muchas variedades de la fruta de la pasión, todas pertenecientes a la familia de las pasifloraceas o pasifloraceae. La variedad de fruta de la pasión llamada pasionaria tiene el nombre científico de pasiflora caerulea. Los misioneros españoles le pusieron este nombre porque creyeron ver la pasión de Cristo en esta fruta. Esta variedad tiene el tamaño de un huevo y una forma ligeramente ovalada. Su piel es gruesa y de color anaranjado. La pulpa contiene numerosas semillas rojizas. Su sabor es ligeramente dulce tirando a insípido y es un fruto muy aromático. Poco comercializada. Para uso alimentario es mejor el maracuyá y la granadilla real. La planta es una enredadera que se puede cultivar en jardín. Otra variedad, el maracuyá, recibe el nombre científico de Pasiflora edulis. Sobre esta variedad hemos dedicado un artículo completo, por lo que no nos extenderemos más en este artículo. Ver artículo del maracuyá. Otra variedad de fruta de la pasión es la granadilla, que recibe el nombre científico de Pasiflora ligularis. Sobre esta fruta también hemos realizado un completo artículo, y tampoco nos vamos a extender en esta página. Ver artículo de la granadilla. Con la que si nos extenderemos un poco, es con la granadilla real o granadilla gigante. Tiene el nombre científico de Pasiflora quadrangularis. Son frutos grandes. La piel es de color amarillo verdoso. Su pulpa es de color blanquecino con gran cantidad de semillas duras y grandes. Su sabor es dulzón y jugoso. Comercializada en América del Sur. Muy poco conocida en Europa. La planta es una enredadera que se puede cultivar en jardín. Otra fruta de la pasión es la curuba, con el nombre científico de pasiflora mollísima. Su forma es alargada y de tamaño grande. Tiene un color de piel amarillo. La pulpa es de color ámbar, con sabor dulce, gelatinoso. No está comercializada. En algunos países como Estados Unidos y Hawaii está perseguida como planta invasora. La planta es una enredadera que se puede cultivar en jardín. Para finalizar, trataremos otra fruta de la pasión llamada limón de agua que recibe el nombre científico de Pasiflora laurifolia. Es un fruto grande, de color amarillo en su estado de madurez. La pulpa es más dulce que la pulpa del maracuya. También está considerada una planta invasora en algunos países como los Estados Unidos. No está comercializada en Europa. La planta es una enredadera que se puede cultivar en jardín. Propiedades de la fruta de la pasión A pesar de que son variedades diferentes de la fruta de la pasión, todas tienen sus riquezas nutricionales. Todas tienen una gran cantidad de vitamina C. Además, aportan otras vitaminas como la vitamina A y la niacina. Como minerales resaltaremos el magnesio, el potasio, el calcio y el hierro. Las frutas que sí están comercializadas en Europa, están mejor documentadas en cuanto al aporte vitamínico y mineral que nos pueden aportar con su consumo. Gracias a ello podemos saber qué beneficios para nuestro organismo podemos obtener. Recomendamos ver las páginas sobre el maracuyá y la granadilla. Todas las plantas que hemos tratado son enredaderas y su origen se encuentra en Centroamérica. Algunas de estas enredaderas han traspasado fronteras, pero si no lo han sido para adornar jardines, lo han sido para ocupar un lugar entre las plantas malignas a las que hay que erradicar. Esto sucede sobre todo en los Estados Unidos, un país que guarda mucho celo con su flora. En Europa se pueden encontrar en algunos jardines particulares situados en la cuenca mediterránea. Pero no pasan de ser ornamentales, ya que sus flores son muy vistosas y elegantes.